Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Yo estoy muy bien, muchas gracias por estar aquí conmigo. Hoy quiero grabar un vlog porque hoy vamos a hacer los últimos retoques de lo de la decoración. También se supone que hoy en la tarde vamos a ir a poner la carpa para lo de la fiesta. Y pues quiero grabar el día de hoy. De pilón ahorita se soltó a llover, esperemos que no llueva en la tarde, porque si no, no sé cómo vamos a poner la carpa con la lluvia, pero... Según me fijé, y no va a llover el día del bautizo. Eso es lo bueno. Ojalá y que no llueva, porque si llueve, pues no se va a arruinar nada porque tenemos, vamos a tener la carpa grandota y pues vamos a estar ahí por debajo de la carpa. Pero aún así, sería más bonito si no estuviera llorando. Sí, si no estuviera llorando el cielo. Si no estuviera lloviendo. Que aunque he escuchado que cuando llueve así en momentos especiales es porque son puras bendiciones, no lo sé qué tan cierto sea eso, pero sí, no voy a estar haciendo la piñata redonda, la del globo, porque la saqué afuera a que se secara y como se soltó la lluvia, me olvidé por completo de la piñata y pues ya está empapada, me imagino que está bien mojada ahorita, hasta apenas me acordé de la piñata que iba a ser redonda. Así que nada más vamos a tener la de cruz. Ahí está mi piñatita que hice, me tardé un montón. Ay, para que se vaya directamente a la basura. No lo puedo creer. Se me olvidó por completo y pues, bueno, la lluvia es bonita, necesitamos mucha lluvia aquí, así que está bien si está lloviendo. Oh, miren qué bonitas flores. Las estoy viendo ahorita y se miran tan hermosas esas flores blancas, esas de ahí. Quiero mostrarles en lo que ando ahorita. Obviamente es un desastre porque como estoy decorando, haciendo las decoraciones, pues todo esto ocasiona mucho desastre. Pero sí, miren. Aquí está. Ando en esto de decorar los centros de mesa. Creo que ni se alcanza a ver bien por la luz. Es que como está bien nublado. Pero ahorita, espérenme. Creo que ahí se alcanza a ver mejor. ¿Cómo se les hace? Esto queda chueco. Es que el palo no es tan fuerte. Aparte la cruz también pesa un poquito porque como es de madera. Pero ya, no importa. Así como queden porque ya no hay mucho tiempo. Estos floreros definitivamente me encantan. Esto de acá lo hice. ¿Saben para qué lo hice? Esta cajita la decoré para poner las tarjetas de regalo o cositas así. La voy a poner en la mesa del pastel porque la mayoría de las veces a veces gente da tarjetas de regalo y pues aquí se pueden poner para que no estén ahí por todos lados. Y miren, ahí está otro adorno. Esto de aquí, miren, yo lo hice. Déjenme voy del otro lado para mostrarles bien. Ok, miren, les decía que esto de acá yo lo hice. Esta tela, fíjense que la tela la compré en la tienda del Dollar Tree. Así que la pueden conseguir y sí es una tela bastante grande. Porque esta la voy a poner en el centro de la mesa. Así como tipo, así esquineada, como de esquina por esquina. Las voy a poner en las mesas de, pues para donde se sienta la gente. Esto de aquí yo se lo pegué. Esta telita con brillo yo se lo pegué, pero la tela sola... es de la Dollar Tree y creo que es una muy buena idea para decorar las mesas donde se sienta la gente. Y aquí voy a poner esto en medio, miren, así va a ir la decoración en la mesa de donde se sienta la gente. Y creo que sí se mira muy bien porque yo ordené unos correcaminos, creo que se llaman, no sé, son tiritas así que van en medio de la mesa y adornan la mesa, pero no me gustaron mucho. Aparte el color como que no tiene nada que ver con la decoración.
Y pues esas yo creo que las voy a regresar y mejor utilicé estas, que me gustaron mucho más, se miran más elegantes, creo yo. Así que esta es una muy buena idea para decorar las mesas, chicas. Si ustedes tienen una fiestecita que se acerca pronto, pues esta tela la pueden conseguir en la tienda del Dollar Tree. Y pues esta tirita es... déjenme ver dónde la tengo. Es como esta de aquí, pero obviamente más gruesa. Y esta yo la compré en Michaels. Bien barata, no estaba tan cara. Esta de acá es la que estoy utilizando para poner aquí, miren. Es la misma, pero más gruesa. Esta es más gruesa que esta y muy bonita. La pegué con silicón. Y pues sí, en eso ando. Estoy haciendo los últimos detalles de la decoración del bautizo. Y miren la piñata, qué hermosa me quedó. A mí me encantó mucho. Me gustó mucho cómo ya quedó al final. La terminé de decorar ayer. Creo la terminé de decorar. Ya ni grabé el día de ayer porque estaba súper ocupada. Me enfoqué más en la decoración, pero miren, qué bonito quedó. Qué bonita, qué bonita. Esta la voy a llenar de dulces. Y también estaba pensando echarle dinero como billetes de a dólar, de a cinco, porque que venga incluido con lo del bolo. El bolo lo van a dar los padrinos, pero pues, no sé, se me hizo buena idea. I don't know. Mi esposo anda allá afuera poniendo los car seats en el carro. Y puse la decoración en esta canasta para cuando nos la llevemos a la casa de mi mamá sea más fácil. Así que aquí están en esta canastita. Vamos a ver qué está haciendo mi esposo. Lo más seguro es que... a ver. Ahí anda mi esposo. Es el bote de la basura. Todavía no lo metemos. Ayer pasó la... hoy temprano pasó la basura. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. ¿Sí se saben esa canción o no? Ay, Dios, sí. Think it's gonna start raining again. Right? Esos son los car seats que les vamos a poner a las niñas. Yeah. Y... yeah. Es el carrito para mi esposo. Yeah, you should take all the cushions. Like that one too, because they're grown up. They're for like newborn. Digo que trate de quitar estas almohaditas porque estas son para recién nacidos. Bueno, no recién nacidos, pero como para bebés. Y pues ellos ya no son bebés. How does it look? Nice. There's a lot of space in here. A pesar de que es un carro, sí se mira mucho espacio todavía atrás. What? A lot of space. Yeah. One more to go. One more to go. Let's go. Ready to see grandma? Let's go. Vámonos. Vamos. Yeah, vámonos. Job, vámonos. Vámonos, vámonos. Gross. How do you like the car? ¿Cómo les gusta el carro? Oh. A Bella no le gustó. Bella didn't like it. Yoo-hoo! Bella. Why? One, two, yoo-hoo! Aún no terminamos. Ya son como las 9:30 y ya nada más estamos para montar la carpa, pero es todo. ¿Qué pasó, mamás?
mucho aire. Vamos a quedarnos aquí a dormir nosotros, yo y mis dos hijas, porque mi mamá necesita ayuda mañana para cuidar a sus a mis hermanitas, a Abril y a Rosy. Entonces pues yo aquí me voy a quedar para echarle la mano. Aparte es que sirve que aprovecho que mañana empiezo a decorar también. Y sí, como les decía, mañana es viernes y sirve que voy a aprovechar para decorar. ¿Qué pasó, mamá? Son las 11 de la noche. No alcanzo a enfocar. ¿Qué pasó? Son las 11 de la noche y por eso están bien cansadas y ya con mucho sueño. ¡A dormir! Normalmente acostumbran a dormir a las 7 y media, 8. Y pues ya están demasiado cansadas. Nada más que voy a mover el aire un poquito para arriba para que no les den la mera, en la mera cara. Porque no es good. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo no dormí para nada bien. Las dos niñas se despertaron a las 4 y ya de ahí durmieron hasta como las 7. Así que no tuve mi sueño completo de toda la noche, pero ya estoy despierta porque estoy viendo a mi hermana Abril y a Rosy y mis hijas están dormidas. Yo voy a despedir aquí el video porque si lo junto con lo del video del día de hoy que quiero grabar, pues va a estar muy larguísimo. Hoy quiero grabar lo de la decoración de las niñas nada más porque vamos a decorar muy bonito y esperemos que pues todo salga muy bonito. Y quiero grabar un video así como le hice con el de Olivia. Pues quiero grabar un video así como para lo de Bella, para lo de la decoración. Y ya. Yeah. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, chicas. Las quiero muchísimo, muchas bendiciones. Y pues espero que les haya gustado el video. Honestamente no sé si grabé mucho, no sé si quedó muy largo, pero pues estuve tan ocupada que ya ni me di cuenta de qué fue lo que grabé y de qué fue lo que me faltó por grabar. Pero hoy voy a tratar de grabar todo lo que yo pueda para así ponérselos en un video. Muchísimas gracias y pues nos vemos para la próxima. Los quiero muchísimo. Bye, bye.